Enggak, nanti kemana? Yo solo en mi casa había alcohol, pero no había refrescos. Me quité el frío. Pero había. Volví a Italia, o sea, burbujas. Yo buscaba burbujas. Y fui haciendo pruebas y salí de rayos. Probabas en casa. Dame algo de. Tanto tiempo a menos. Vina con ginebra, vodka con el redox, después iremos a bailar, a bola 8 por variar. Ni en el parque ni nada, entonces las parejas iban ahí a morrear, básicamente. Y había cola, a las 6 de la tarde que habíamos, había una cola de parejas para entrar en la buitre. Luego ya quedó una cosa como muy de jefe con la secretaria, que era un poco sólido, que era lo que yo conocí en los 80. Pero el sentido de las buitres de los 60 era que las parejas tuvieran un espacio para ellas. Los reservados luego de discotecas, tal. Y esto era un antiguo buitre, o sea que era un sitio para bailar, que tenía una pista de esas mínima. Focos y de colorines y tal. Pero hubo una época que la llevaba un chico, o
sea, yo el Bola 8 descubrí. Vamos a ver, yo lo que echaba de menos en Gijón cuando lo del indie y todo esto es que no hubiera sitios para bailar. Porque era todo Tom Waits, no sé qué, tal, enorme intensidad. Entonces, o sea, que yo en el bar de Nacho aprendí muchísima música, pero vamos, no era el lado lo era un lado depresivo, no era el lado cachondeo. Entonces, el Bola 8 era de cachondeo. Era un cachondeo que era un sitio de que íbamos a bailar a las 4 o 5 de la mañana y estaba petado de chavalas. Y un día dije, coño, ¿y esto por qué? Siempre descubrí el secreto que era el chico que había detrás de la barra. Había dos cosas que eran geniales, que ponían funky soul jazz instrumental de este de los 70 para bailar, que nunca era una cosa que no hubiera imaginado en mi vida lo divertido que puede ser. Y luego que estaba petado de chavalas bailando. Y el secreto era que cuando había un borracho que le daba la brasa a una chavala, el tío detrás de la barra sabía y sacaba al tío del bar. O sea, esto era espacio seguro para las chicas para bailar antes de que existiera el conflicto, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego yo escribí esta canción, bueno, escribí esta canción a cuando yo necesito y tal. Y luego cuando hicimos la pista brava, la primera vez que fuimos a tocar a Gijón, dije, vamos al Bola 8, pero ya había, el dueño se había ido y el ambiente había cambiado totalmente. Y era un sitio básicamente de trastornos, ¿no? Enrique Moreno, me perdone por contar este, Enrique Moreno cuando bebía se le iba a Loremus, o sea, era... No podías... O sea, no... Vamos, de noches de yo encerrado con la habitación delante de la puerta para que no se fuera. Porque era un sitio que no tenía carne de conducir y decía, dame las llaves, pero no vas a traer a la fiesta y tal. O sea, en plan que al día siguiente no sabe, no me contéis nada, ¿verdad? Es un cachapán, es un bueno, es un tío bueno. Entonces, el típico malentendido, como un tío que pensó que Enrique le estaba entrando a la nieve, no sé qué, entonces dijo, y yo vi que iba a haber hostias, que se fue tomando el percal y dije, vamos de aquí, pero bien. Entonces estaba tirando a Enrique, que a Enrique cuesta mucho moverlo, porque saca los cuerpos. Es como, ¿no?, la masa, además. Entonces, venga, vámonos de aquí ya. Entonces, y había un tío de estos de gorra con chapa de metal y tal. ¡Te voy a matar! Y Enrique, que así dice, súper adecuado, dice, venga, Enrique, vámonos de aquí. Y me dice, Frank, espera, que hay un chico que quiere decirme algo. Yo empujando a Enrique, no, vamos a ver, ¿qué dice? Me dice, espera, que el chico... No volví a ver.